de Arrascaeta. El centro del número 10 y la pelota que se pierde contra el palo. Peligrosísimo el centro. En 4 y medio se salva Polonia. Glick. Vean. Uruguay con la iniciativa en el partido. El toque. Quiere despejar Cavani, el capitán. La carrera del 21. Ponen todos los grandes que tienen la barrera, Brook. Llega Cavani. Va Cavani, el remate, el rebote. Le dio otra vez y la pelota se pierde por arriba. Por arriba, por arriba, por arriba. Saque de arco. Ojo con la estatura de Kamil Glik. Allá va el centro. La pelota que rebota. La saca Silva. Y será córner del otro lado. Tremendo esfuerzo del arquero celeste para evitar el gol de Polonia. Una gran intervención. Porque no lo esperaba. Porque el rebote y el efecto que toma el balón lo lleva a que pueda sacar una pelota magnífica cuando se metía, cuando había rebotado. Goralski. Krychowiak. El centro del 10. Y el remate de Wilczek. De frente el 23 al arco de Martín Silva. Se pierde elevado en 20 minutos. Nos salvamos. No le pudo entrar bien Wilczek a la pelota, ¿no? Ahí lo tiene lamentándose. Pero le llegan a Uruguay. Y sobre todo en la jugada de pelota quieta ha ganado Polonia. Por los movimientos que hace, acá fueron muchos. Por la estrategia que busca y por la estatura de algunos de los hombres. Cada uno con su marca. Va de Arrascaeta, centro. Saca Polonia como puede. Intenta Bentancur al borde del área. Llega el remate de Silva. Boruc la saca al córner, un misil de Gastón Silva. Apareció el TZ, el terrible zapatazo del salteño. Y a 10 minutos exacto, que cuelga. Sacaba la pelota a medias, Varela, Wachikowski, va Cuba, centro cerrado. No la toca Martín Silva, Cuba pide córner. Saque de arco para Uruguay, esta fue peligrosa del 16. Sí, es una buena combinación, una buena jugada. Una pelota que parecía ya dominada por la defensa uruguaya, sin embargo queda corta. Y después intenta el segundo palo. Hace pasar de largo a Varela, la cambia hacia la derecha, le pega. Grosicki, le pone una buena pelota a Berezinski, el centro. La tocó el arquero, ¿eh? La tocó Martín Silva, metió la mano justo. Gran tapada del uno celeste en esta jornada.